continuamos con los vídeos de facturación y ahora nos centramos en proveedores, concretamente en facturas de proveedores. Damos al botón de crear y Odoo, bueno, pues nos va a pedir que seleccionemos al proveedor. Si no tuviésemos el proveedor aún registrado, pues tendríamos que grabarlo y darlo de alta. Ponemos la referencia del proveedor, vamos a poner, por ejemplo, esta. Fecha de la factura, vamos a inventarnos que es del día 3 o, por ejemplo, de hoy que es día 30. Y agregamos la línea, ¿vale? Y aquí vamos a ver qué podemos poner, por ejemplo, no sé, gran mesa de reuniones. Uy, mira, un poco caro, pero bueno, es una prueba. Le damos a guardar. Odoo se ocupa de todo el reparto de, a nivel fiscal de impuestos, porque ya lo tenemos configurado en nuestro producto. Y recordamos un poco el flujo de la factura. Nace en borrador, admite cualquier bonificación, o sea, modificación. Puede darse directamente a validar cuando, bueno, pues comprobamos que todo está correcto y estaría en estado abierto. ¿De acuerdo? Una vez que esté el pago realizado, pues ponemos registrar pago. Y ya lo tendríamos. Vale. Muy bien. Ya tendríamos la factura. Este es el número de factura. Si quisiéramos hacer alguna rectificativa, lo haríamos desde aquí, ¿vale? En los manuales explicamos con detalle qué significa cada una de las opciones en función de lo que necesitemos hacer. Nada más, igual que en facturas de clientes, tenemos aquí este chatter todavía más relevante si cabe en facturas de proveedores, porque lo suyo es digitalizar y tener en este lugar el PDF de la factura de nuestro proveedor que hemos recibido. Con esto, pues oye, tendremos un archivo digitalizado y perfectamente localizados los distintos documentos en caso de auditoría. Y nada más. Muchas gracias.